Ricardo, desde La Ruana. Espectacular. Venga acá a La Ruana, la Circunvalar. Me tomo un tinto. Desayuno o almuerzo. O vengo y me tomo mis whisky o mis aguardientes. Ya pasó las fiestas de del chupe. Podemos seguir aquí en La Ruana. Bueno, ¿saben? Ustedes han mirado las estadísticas, a los que les gusta, de ese voto en blanco y los no marcados y los errores en Risaralda para Cámara, para Asamblea. Son muchos, ¿cierto? Pongamos una cifra cualquiera, 19.000 votos. Eso es mucho. Yo quiero ver en contienda política gente sana. Yo quiero ver en contienda política gente distinta. Yo quiero ver en contienda política a esos muchachos que les ha gustado trabajar para la comunidad desde abajo, los de las juntas de acción comunal, los de las los comuneros. Claro, ¿de dónde salió Alejandra Murillo? ¿De dónde nació Eduardo Murillo? El mismo Carlos Enrique Soto, ex senador y ya fallecido, salió de allá. Es hora de que esa gente, los de la acción comunal, doy un ejemplo cualquiera, por ejemplo, Francisco Osorio. Ese es un señor íntegro, integral, capaz, conocedor. Hermano, tóquese y hágale, pues, yo quiero verlo en un consejo, una asamblea. ¿Y qué tal otros de ese mismo carácter? Los del Poblado, los de Villa Santana. Mire, Samir Castro siendo comunal, siendo líder de barrio. Quiero esos líderes de barrio. Francisco Osorio es un buen nombre. Ojalá lo decidiera. Yo no sé si lo estará pensando. Pero voy a empezar a hablar de la acción comunal, de las juntas de acción comunal, para que ustedes se pellizquen y se den cuenta que ustedes son muy buenos. Le han aportado mucho a la ciudad, a su municipio, y hoy a lo mejor nadie los vea, nadie los quiera ver tan abajo, sino más arriba. Francisco, usted puede ser el primero, hágale pues.